Hola, muy buenas y bienvenidos a Arma 3. Estamos con una misión oficial con el grupo Armados en la Tempestad. Una misión mítica muy antigua, ¿vale? Una de las primeras misiones que salió para Arma 3, cuando salió Arma 3 prácticamente, en la Tempestad, editada por nuestro compañero Lucifer. Y vamos a ver un poquito de qué va, ¿vale? Es el 25 de junio de 2035, Mar Mediterráneo, Isla de Stratis. Alto mando de la OTAN, Fuerza Española de Defensa Marítima. Hemos detectado actividad enemiga en la zona oeste de la isla de Stratis. El alto mando ha enviado a nuestro grupo en una misión de ataque a una fuerza desconocida. Debemos anular los vehículos antes de que comience una invasión. A ver, tenemos tres objetivos. Destruir dos barcas de la zona del muelle. Destruir las municiones de la base costera. Destruir los vehículos ligeros que operan en la zona. Vale, pues esos tres: barcas, municiones y vehículos. Vamos de ametralladores. Nuestro equipo es Jabalí 1, infantería de asalto, líder de escuadra Arcasir. Nosotros ametralladores. Y vamos para allá. Que tenemos un equipo de buceadores, que en algunas misiones nosotros hemos sido de buceadores, pero esta vez nos vamos en tierra, ¿vale? Y vamos por tierra. Vale, pues comenzamos, chicos. Bienvenidos, un saludazo a todos. Vamos a dar paso a escuchar a los compañeros. Creo que todo está bien. Me voy poniendo mientras tanto el trackiere. Y bienvenidos a todos. Interrogo de Nautilus. Una vez que llegue Jabalí a la posición, nos metemos otra vez en el agua y vamos a por las barcas, ¿no? Sí, me parece una buena estrategia, Rutius. Lo que estoy pensando es que desde la posición Oscar Sierra 1, que aprovecharemos el sigilo para acercarnos, en hacer un ataque de distracción justamente para que os demos tiempo a vosotros para proceder a la destrucción. Necesitaríamos a lo mejor una posición de apoyo con arma pesada, con ametralladora, en esta posición que he marcado en azul, por si se activan los centinelas del muelle cuando estemos justo debajo de las barcas. Vale. Porque desde el bosque no sé si tendréis visual de... Visto, visto. Vale, pues... ¿Escucháis ahora? Jabalidos, os acercáis a Oscar Sierra Oeste para ofrecer cobertura a los buzos. De acuerdo. Marcamos ahí como Papa y con Nautilus. Y ya una vez tengamos los objetivos, ya realizamos una nueva táctica para el tercer objetivo, ¿de acuerdo? Y una distracción. ¿Alguna duda? Sobre la marcha iremos haciendo un poco de planificación en función de las variantes que nos encontremos. ¿Alguna duda? No. No, voy a dar numeración de Nautilus, que luego va a ser más difícil, supongo. Asalto sería número 1, Saeone. Número 2, Penco. Y número 3, Enmascarado. Al mando de asalto estará Enmascarado. Número 4, Rutius. Número 5, Hellboy. Y número 6, Marcus. Seremos apoyo. Copy. Y iremos con frecuencia 70. Sí, yo voy a dar numeración también de Jabalí 2.
1 Navarro, 2 Rufo, 3 El Tipo, 4 Mollero, Asalto, que lidera Mollero. 1 Navarro, 2 Rufo, 3 El Tipo, 4 Mollero. Y luego apoyo 5 jefes, 6 perrunos, 7 avatar, 8 arcasil. 5 jefes, 6 perrunos, 7 avatar, 8 arcasil. Aprovecho yo. 1 Bob, 2 Jabato, 3 Leiva, 5 Flaco, 6 Fénix, 7 David. 6, 8 Baraja, vale 1. Venga chicos, nos vamos. Lanzando en 3. Suerte. Bueno, pues comenzando, chicos. Así no clave de Zeus. Tengo que poner ya la clave de Zeus porque alguna vez me va a hacer cometer alguna falla. La. No, 6-9 la nuestra, ¿eh? Prueba de radio por 6-9. Control radio por 68, de médico cambio. Radio tenemos 6-9, creo, jefe. No. Solo tenemos 5 cargadores, jefe. Bueno, pues habrá que economizar. Vale, chicos, aquí delante habrá algo de Ministros en una casa. Vamos para allá. Vale, pues no vamos a Avatar, hacer. cárgate bien de medicamentos. ¿Alguien se está ¿Dónde haciendo daño? estáis? Os estáis Aquí quemando, en ¿eh? la casa de la luz, donde hay Ahí una no estoy cruz, viendo. Apaguen el fuego, hostia. En la capilla. Y el médico tiene trabajo. Aquí hay tapones para la munición. ¿Se da mentira? No, no hay mentira. Radio check 5-0. Radio check. Copy. Cinco y cinco de Nautilus. Sí, te oigo de viva voz. Vale, perfecto. Que a Mollero le ha debido dar un mareo. Nautilus, aquí Lima, proceda según planificación. Corto. Arcasil. Arcasil. Repita Jabalí 1. Nautilus, proceda según planning. Cambio, corto. Nautilus en movimiento. Arcasil, nos estamos yendo, ¿eh? Espera un momento. Lima de médico, estoy reponiendo, no tengo nada. Vale, pero aquí hay muchos hombres. Venga, chicos, no hay tanta munición que coger. Un par de cazadores en la mochila y nos movemos. Tenga mochila que lleve cargadores, por favor. ¿Médicos tampoco? No llevo mochila. Médico sí que lleva mochila. Pues carga munición algo si puedes, ¿vale? Nuestro médico, si te da espacio. Señores, somos una unidad de asalto. Requerimos de mucho equipamiento. Necesitamos velocidad y sigilo. Atención, jabalí 1. Formamos. Columna, dirección Tony norte. Rocket, un saludazo, muy buenas. Alfredo de Barbieri, un saludazo. Tony Rocket, el primero, ¿eh? Ojo, disable, A ver, muy buenas. chicos, Un saludazo a preparados a la Texas. izquierda, vamos a formar Lazos, a la pasatiempos, izquierda de sí. la capilla, donde está el vehículo Fénix. este.
de copio. Vale, estoy siempre pegado a mí, ¿vale? Copio whisky. Tenemos que mover hacia el norte, ponernos el GPS, sobre todo Navarro. No llevo GPS al Casil. ¿Alguien le puede dejar un GPS a Navarro? Tengo. Casil, nos movemos trote cochinero hacia el norte, ¿vale? ¿Dónde estáis? ¿Dónde estás, Casil? ¿En qué? ¿Dónde te moviste? Aquí, al lado del vehículo que hay al whisky de la capilla. Vale, a Mollero le había dado un mareo, ¿eh? Estaba donde he salido yo y Avatar, un poquito más abajo. Estaba mareado. Vale, ya se comunicará por radio. Tipo, toma el mando de asalto. Copy. Y jefe, tú incorpórate a asalto de momento. Copy. Te harías como cuatro. Hago de cuatro, copy. Irías detrás del tipo que lidera asalto. Ok. Tipo tres entonces, ¿no? Sí. Okay. Y apoyo quedamos perruno, Avatar y yo. ¿Estamos preparados? Listo. Aquí Jabalí 2 preparados. Casi de Muñero, frecuencia de radio. 69. Vale, el rumbo será más o menos 350. Casil de Mollero, en frecuencia de radio. Frecuencia 69, Mollero, estamos en la capilla. Rumbo norte. ¿Norte puro? Sí, luego ya. ¿Te han dejado GPS? No, negativo, estoy con la brújula. Vale, Rufo, ¿lleva GPS? No, negativo. ¿Alguien lleva GPS? No, negativo. ¿Cuál es nuestro punto para ir? Jabalidos, uno procede a marcha, vamos por el dirección whisky. Norte, trote cochinero. En Nautilus, ¿no? Hasta punto oeste. Oeste, vale. Pues sí, yo creo que vamos a poder llegar sin GPS hasta ahí, Lima. Venga, pues vamos para allá. Iniciamos el movimiento. Mollero, te tienes que incorporar sobre la marcha. Uno moviendo. Vicas, ¿no, Navarro? Pues casi costa. Venga, vamos. Rufo. Vale. Jabalí 1 en marcha. Nos movemos, tipo. Jabalí 2 en marcha. Vamos bordeando la playa. Ah, vale, no te he visto. Uf, la nocturna esta va un poco mal, ¿no? Sí, como el culo. Sobre todo para mirar la bruna. En los cambios de rasante a una parada de observación, Navarro, ¿vale? Ok, recibido. Yo creo que se quede así. Ahí que se quede. Adelante. Estamos en la cota 14. Tenemos a la vista las embarcaciones y hay un centinela muy activo. A los buzos los veremos al llegar a nuestro punto hacia la izquierda, hacia el... Pero, chicos, hay que ir atentos también al flanco derecho, que es el flanco débil que tenemos. Yo creo que hizo... 10-4, Nautilus, mantenga la espera... Sí, ya están creo los buses ahí, mira. 5 minutos, cambio.
Se ve un láser, posiblemente del equipo de buzo Arcasir. Sí, aquí ya hay que tener cuidadín. En la zona de esta montaña de la derecha, pero de las municiones ya hay dos quads y dos enseguida centinelas. Tendremos visual a la vista. No sé quiero si que hay. Cojáis cobertura de rocas. Sí, le he dicho a Navarro también que haga observaciones en los cambios de razón. Nah, de momento está todo limpio. Le hay que moverse un poquito hacia el interior, como unos 30 metros. Un poco más lento, Navarro. Un poco más lento que vengo botado. Sí, no, que no me había puesto el traje. Iba yo a toda pastilla también. Vale. Subimos un poco esa loma, Navarro. A la derecha, vale. Sí. Yo creo que a los buzos ya los veremos en 3:30 al subir por ahí. Hacia la una, a tu una, Navarro. Navarro. Norte, norte, rumbo norte, rumbo norte. Ah, estoy subiendo un poco solamente. Jabalí 1, en dirección Óscar Sierra Este, corto. Láser en visual. Copy de 2. Estamos casi en la posición asignada. Vale, tenemos el muelle con las barcas aquí debajo, nuestras 12. Vale, agachados, tomad posiciones cobertura y posición de tiro. A la izquierda en 3:10, creo que son aliados, con busos, creo. A ver si conseguimos rocas. Ahí abajo deberían haber rocas, aquí a la izquierda. A la izquierda, sí, esta es la posición de Jabalí 1. Ahora sí son los busos. Vale, hay una pequeña base aquí al más al eco, que se ven ahí unos quads, y desde aquí veo un tango, dos tangos, uno dentro de un tres tangos. Uno tumbado, otro al lado de los quads y otro dentro de un edificio. Asalto reagrupado con los buzos. ¿Tenéis visual de la base que hay al eco? Ese antitanque está avanzando solo, ¿eh? Afirmo. Jabalí 2, interrogo. ¿Tiene disparo efectivo sobre el muelle? Cambio. Aquí 5, estoy con Rufo aquí abajo en las piedras, nos hemos ido. ¿Tenéis un poco disparo sobre el muelle? Os habéis adelantado un poco, Perruno. Estamos atrás. Bastante. Afirmativo, sí. Sí, tened cuidado que estáis muy cerca del enemigo. Encendemos lásers. Nautilus 1, proceda a inserción en objetivo 1. ¿Ves el arbusto que está a la derecha del muelle? Sí, justo al terminar el muelle. Pues ahí hay un tío detrás del arbusto. ¿Quiénes estáis enfocando? ¿En la costa? Copiado en Nautilus. Voy a retornar con vosotros, Enmascarado, volvemos. Chicos, mismo camino. Mismo camino, sí. Vale, que si solo veo el vigía que está patrullando la entrada. Y vale. E intuyo que la caseta en la torre, intuyo que es uno, pero no tengo binoculares. Pues ahí debajo, al lado de los quads, en las patas de la torre hay uno. Listo. Listo. Vale, a mí me han informado los buzos que en el arbusto que hay a la derecha del muelle hay un infante detrás del arbusto. Visto, marcándolo. Lo que no sé si hay algo en la caseta. La barca está sin ocupar, ¿verdad? Sí, la barca está vacía. Parece sí, antes así de destruirlas podían usarlas también. Que eso tiene una potencia de fuego acojonante.
Al lado de los quads, debajo de la torre, veo un vigía. Arriba no llego a ver nada. No se distingue muy bien, pero yo diría que no hay nadie ahí en la torre. Lo que sí que luego, más adentro, casi en el centro de la base, hay uno tumbado. Y hay alguno dentro de los edificios. Que ahora sale. Nautilos en el agua. Vale, jefe, me ha abierto un poco a la izquierda, ¿vale? Yo estoy manteniendo y me pongo con el que está en la puerta, ¿vale? El de vigía en la puerta. El que se mueve. No soy capaz de distinguir si en el FOB, en la parte superior, hay tango. ¿En la torre dices? No, en el FOB, en la base principal. La estructura más cercana a nosotros. Ya, no, tampoco veo nada. Nautilus 1, proceda a destrucción. Jabalí 2, luz verde para abatir a los centinelas. Recibido. A ver, chicos, nos han dicho que tenemos luz verde para batir a los centinelas. No estamos todavía debajo del muelle. ¿Alguien tiene silenciada? ¿Tiempo estimado? Creo que nadie. Tiempo de colocación de cargas. ¿No sería mejor esperar a que estén los buzos preparados? Espera, que están hablando. Cuando exploten, ¿no? ¿Atacamos? Se aproxima un vehículo, creo, ¿eh? Afirmo, se acerca un vehículo, persona, por camino. Rufo, ¿dónde estás? Estoy adelante, ya. Vehículo. Se acerca un vehículo. ¿Es artillado? Desconozco. Negativo, no es artillado. No es artillado. Vehículo no artillado. Bueno, atacamos. Una fiesta, fuego. Lo he perdido. He perdido el camino, no lo tengo, está detrás del árbol. Pero viene a saco, ¿eh? Creo que sí, ¿eh? Sí, pero no, vale. ¿Está abatido? Vale, ahí estamos junto al primer vehículo destruido. Me estoy curando, he recibido. Salen tangos de base. Me disparan, estoy a cubierto. Vale, ha batido ese. Detrás del vehículo no sé si está batido del primero. Vale, enumeraros. Uno verde. Dos verde. Tres verde. Cuatro verde. Cinco, herido.
Avatar. 7 verde. Aquí Nautilus para mando. Por arriba, donde el vehículo 2. La caseta nos tapa, creo. Si sale ahora. Una de las naves todavía está operativa, ¿eh? Mando, mando aquí Nautilus, cambio. Creo que en la torre hay alguien, ¿eh? Algo nos dispara de cerca, ¿eh? ¿Estás bien? Nos ha disparado algo entre la base y nosotros. Afirmativo, sí. Vale, arriba, lejano. Y aquí cercano. Nautilus ahí dentro del agua. ¿Grados, grados? Han abatido a uno abajo en la piedra. Ahí abajo hay uno disparando. Voy a asomar con carne, a ver. No asomemos, ¿eh? Si no vemos, no asomemos. O si no, poco a poco. Que se han ensañado con nosotros. En rumbo 80 había movimiento arriba, donde estoy marcando. Ese es el camino, estará viniendo refuerzos por el camino. Mando aquí Nautilus, cambio. Un aliado ha caído en las movimiento rocas. Movimiento de... en rumbo 90. En las rocas del norte algún aliado ha caído. Cuidado con aliados, o sea que... En mi láser. ¿Son aliados? Cuidado, sí, habían aliados al eco nuestro. ¿Tenemos al médico por aquí? Sí, ¿dónde estáis? ¿Ese que estoy señalando, que estoy siguiendo, es aliado? Tiene una roca con... con jefe. ¿En qué roca se pega? ¿Que está muy lejos, jefe, o qué? Apunta con en la caseta. El hacia el cielo para que sepa dónde estás. Un segundito, estoy poniendo la venda. Humo verde en nuestra posición. Vale, chicos, enumeraros. Apuntando hacia el cielo. Navarro. Vale, voy hacia vosotros. Media colina, nos estamos cubriendo con el humo, ¿vale? Estar atentos. Navarro. Rumbo 4-0. Nautilus por grado 50. ¿Aquí me localiza Navarro? Afirmativo, aquí jabalicos por 50. Mierda, ¿quién necesita ayuda? Oh, elate, elate. Aquí Nautilus, estamos saliendo por donde hemos bajado para avanzar hasta el muelle. No lo disparen, cambio. Navarro, Rufo. Recibido. Llevad cuidado con los buzos que van a salir por aquí cerca y van a ir hacia el muelle. Tiro el... Todavía no está limpia la zona de la base. Todavía quedan enemigos. Salió alguno de dentro, tened cuidado de las edificaciones. Nosotros hemos perdido dos hombres en la explosión. Ha habido algún problema con la carga y ha explotado hace tiempo. Procedo a coger yo el mando enmascarado. Hemos perdido a nuestro Lima. Cambio. Arca, sí. Dime. Ah, vale. Es que hay dos hombres que no contestan. Navarro y Rufo. ¿Alguien sabe dónde están? Lima, ¿puede decir a la otra escuadra que estaba con nosotros que lance humo? Que nos están disparando de su zona. Jabalí 1, jabalí 1 de jabalí 2, cambiado. Te falta un poco de sangre, pero ahora en medio combate... Jabalí 1, jabalí 1. Estamos un poco más tranquilos. Gracias, gracias. ¿Alguien más está herido? Negativo. Sí, ahora tipo, a la izquierda. Cerca de la caseta.
Ese creo que está batido. Vale, arriba, media colina, ¿vale? Es rumbo 30, rumbo 30. Medio alta. Avanzar cuando pueda. Joder. Está recargando, está por la zona de los árboles. ¿Alguien puede encargarse de ese que está ahí arriba? Sigue con vida, sigue con vida, sigue con vida. Son más de uno, ¿eh? No, ten casquilles. ¿Qué haces, perro uno? ¿Qué escuadra sois? Son jabalí 2. Vale, tenemos atención. Cuidado que tenemos a media colina y creo que aliados también. No consigo contactar con jabalí 1, pues lo mismo. Terminaron sin tienes. Uno no contesta, dos no contesta. Tres naranja. Cuatro verde. Viene de eco, ¿eh? No sé si son aliados, pero nos disparan de la zona, ¿eh? 7. Quedamos 4. Arriba, arriba en la colina. Abatido. Por aquí abajo parece veo que veo más movimiento arriba, del todo. Sin munición, ¿alguien ha visto algún cuerpo? Ahí abajo en las rocas había, me parece. ¿Tenemos un médico en la zona? No tengo munición. Te doy uno, jefe, vente. Aquí, Seone, lo tengo delante. Salto, salto, salto. Aquí, 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 a cubierta, a cubierta. Aquí, suéltalo. No tiene, sí. Claro, no tiene mochila. Sí, suéltalo. Cuidado que te disparan todavía de arriba. En la mochila del techo, ¿vale? Al suelo, al suelo, al suelo. Suelto al suelo, jefe. Ah, está disparando del medio, cuidado, estás a descubierto. Ahí hay uno. ¿Vale? En la colina de 35, arriba hay uno. He visto su destello. Aquí, que está curando gente. No sé, arriba, pero en medio, penco, en 30, trata de dispararle. Hay en un árbol unos 3 tangos. Avatar, avatar. Está aquí conmigo. Estoy con el tipo. ¿Este ha caído? ¿Este está muerto? Creo que sí, tenemos 2 bajas, creo. Vale, está bajando la colina, rumbo 25, perdón, 35. Vale, visto. Recargo. Arcasil, ¿dónde estáis? Estoy aquí, un poco más a la derecha vuestra. Ok, tenéis controlado vuestro eco, ¿verdad? Relativamente. Lo único que nos impide es... ¡Hostia! ¿Ese es por detrás?
No, no sé, nos dispara de vuestra zona, de vuestra zona. Estaba yendo hacia vosotros. 7-0, 7-0. Ha andado al tipo, ha andado al tipo. ¿Puedes reanimarlo? Nautilus, Nautilus. Está aquí al lado, ¿eh? ¿Está pegado? Cuidado con... Acá si podéis encender vuestros láseres. El tipo está jodido, pero estoy intentando vendarlo y ayudarlo. No lo veo, no lo veo. Alguien me está disparando desde muy cerca y no lo veo. Creo que somos... A ver si somos nosotros. No, es el aliado. Tenéis los láseres encendidos, ¿verdad? Yo sí. Yo no. Arcasil, ¿dónde estás? Arcasil, estás en pie, pero, ¿verdad? Estoy aquí, sí, estoy en... Ah, vale, te escucho. Joder, pensé que era este. Lo hemos abatido el que estaba cerca. Estoy atendiendo al tipo, ha perdido mucha sangre y le han dado, pero aguanta. Pues tenemos a Lima herida, a ver si... Aguanto. Tratamos de... Otro, más. Yo creo que hay que ir a la zona, ¿eh? Encima de ti disparo, ¿vale? Tu izquierda. Copy. ¡Cerca, cerca! ¡Pes uno! Herido. ¿Lo has abatido? Abatido, ¿eh? Vale, vendándome. Nautilus. ¡Cúbrete! Necesito apoyo aquí. Ha caído, Pesuno ha caído. Están en nuestro eco. Pesuno no sé si está inconsciente. ¿Es uno? Vale, el tipo se ha recuperado. ¿Alguien necesita ayuda? Que sí, pues uno, aquí está inconsciente. ¿Dónde aproximadamente? Utiliza el láser y ponlo hacia... En la otra piedra, donde lo atendiste primero. Tenemos enemigos en eco. Vale, al eco. Está complicado esto. Estoy contigo, jefe. Vale, pero uno a la derecha. Si puedes estirarlo, estíralo, ¿vale? Porque estás a tiro. Arcasir estaba pegado a nosotros al sur, en la siguiente piedra. Y estaba herido, ¿eh? No responde. ¿Te puedes acercar? ¿El buzo que tenemos aquí está muerto? Creo que sí. El Pesuno es el más... el último muerto. Inconsciente. Joder, ¿por qué los aliados no ponen todos los láser, tío? Pues voy a ir donde Arcasir. Está con vida. ¿Quién está en pie? Retrocede donde estaba Batar, yo te cubro. Necesitamos bajar o ponernos en una zona con más cobertura. Sí, donde estábamos nosotros a Batar antes, hacia ahí. Voy a poner algo porque está desangrándose. Mierda, no tiene ritmo.
Vale, aquí está Lima, creo que no está sangrando. ¿Puedes revisarle, por favor, también? Vale, porque él... Poco puedo hacer por él. Por... Jabalí 2, respondan, ¿quién está en pie? Creo que eso lo vemos nosotros, ¿eh? Mierda. Y los tangos. Vale, luego me pone, me suturas, por favor, ¿vale? Que me dieron y me voy desangrando de cacho en cacho. Ok. Casi. Ha caído, ¿no? Sí. ¿Pero uno está muerto? No tenía pulso. A ver, pero... Revisa, por favor. Sí, sí, está muerto. Le iba a revisar, pero... Está muerto. Ojo su munición. Tengo yo un arma en la mochila por si acaso se me quedo yo sin... Sin... Estoy... ¿Alguien está... tiene pinchado el 50? Sí. No he escuchado nada de este aseo, desde que hemos comenzado. Ahí va. Vale, voy a poner a la sangre a Arcasil, que ya lo he vendado y todo, y me pongo contigo, jefe. Ok. ¿Hay algún otro aliado caído por aquí? Creo que no, ¿no? Vale, ya le he puesto sangre a él. Jefe, ven para acá. Cogido su... un detector de minas. Vale, a ver, casi yo creo que se despertará. Vale, te voy a poner un poco de sangre. Sí, de peso uno, de peso. Ok. ¿Cómo vas de munición, jefe? Cuidado, bien, cuidado, bien. Me muevo, muévete. O sea, disparan de 30. Arriba otra vez, en los árboles. Cúbrete. ¿Caes tú? Estamos jodidos. Se mueve a la izquierda. ¿Te has dado? No, es que no tengo... Sigue moviéndose a izquierda, apenas se lo ve. Es que ya ellos nos ven, ya se dice. Hay que meternos a la base. Me cogería a Arcasir y me metería por lo menos ahí a la base. Vale, ya me... he puesto en condiciones. A ver, jefe. Voy a hacer lo siguiente. ¿Yo ya estoy? Espera, me han dejado a medias, voy a mirarte. Déjame que despierte Arcasil, que debe estar a punto. Vale. Es que quedarse aquí es... Sí, no. Estoy intentando a ver si escucho por 68. ¿Jabalí 1? ¿Alguien de Jabalí 1? ¿Jabalí 1 de Jabalí 2? No está, vale, muerto el de arriba, ¿eh? Ok. De Jabalí 2 para Nautilus. ¿Alguien de Nautilus? Ah, pues estamos solos, ¿eh? Sí, creo que los buzos estaban con nosotros todos, ¿sabes? Fueron cayendo. Veo una luz química aquí abajo. Jefe, ¿crees que podremos llegar con Arcasil a cargándolo?
Lo que yo quería era avanzar un poco y que tú me cubras, ¿sabes? Entonces, si llego, podéis avanzar vosotros, ¿sabes? Avatar, si te quedas aquí de momento con Arcasí, ¿vale? Y jefe y yo vamos a inspeccionar. Vale. Adelante. Vale, me cubres primero, ¿vale? Y luego, si quieres, saltas. Vale, espérate, déjame recargar. Adelante, cuando quieras. Oye, voy tirando para abajo. Vale, es de norte, ¿eh? De norte. Arriba, arriba, adelante. Tengo otro aliado, está muerto. Coge la munición si puedes, que no tengo. Estoy en ello, estoy en ello. Intento mantener la raya, pero no le puedo dar. Estoy dejando herramientas por si acaso aquí, ¿vale? Estoy aquí, estoy aquí. Vale, Lima, estábamos queriendo abrirnos hacia la hacia el objetivo para tener cobertura. ¿Dónde está el tango ese? Emil hace arriba, en la loma de enfrente. Vale, he conseguido una mira larga. Cuando estemos todos bien, vamos a intentar acercarnos a la base. Vale, estoy aquí abajo, ¿eh? Cuando queráis, os espero o seguimos avanzando. ¿Dónde estás, jefe? Un poco más avanzado a vosotros, al eco. Lanzo otra luz química verde. Veréis una primero y luego otra por las piedras. Vale. ¿Déjate algo aquí? Creo que no. He dejado un arma, pero poco más. Ah, estoy cogiendo. Vamos a ir pegados a las rocas por la derecha hasta acercarnos a la base. Copy. Cuando digáis. He dejado la ametralladora y he cogido un granadero. Avanzando. Vale, ya. Las nocturnas no sirven para nada. No, negativo, ya me las he quitado. Joder, vale, otra vez de arriba, en el mismo sitio, ¿eh? Han dado de nuevo, no lo veo. Me voy a vendar. No lo veo. Mismo lugar, no lo veo exactamente, pero es el mismo sitio. Vale, ¿habéis avanzado? Este. Un poco. Sí. Calculo que está en norte puro. Soltar la caja de herramientas que me pesa mucho. ¿Estamos con el médico por aquí? Aquí estoy. ¿Me puedes, por favor, suturar la siguiente piedra? Aquí. Cúbrete del norte, ¿vale? Yo te cubro eco. Chungo esto, ¿eh? Cares, muy buenas. Juan Pablo Rodríguez, muy buenas. Un saludo a los chicos. Aquí muy atento a la misión.
Para allá en días, muy buenas. He estado chungo, he estado chungo. Somos los únicos de todo, de todos los compañeros. Vale, somos claro, cuatro. Vale, gracias. Tenemos la base aquí abajo. Sí, pero el tango está allá arriba. Me tenía pillado. ¿Alguien sufre mucho dolor? ¿No puedo apuntar bien? Pues yo. A ver, jefe. Dolor, mareos y náuseas. Joder, tienes el pack completo. Vale, ya estoy aquí. Vale, te voy a poner una morfina, ¿eh? Vale. ¿Tú estás bien, tipo? Sí. Alcacil, ¿seguimos? Sí, estoy aquí. Ya está, ¿no? Adelantado que vosotros y ya veo el muro de la... ¡Dios! Eso de 40 creo, ¿no? ¿Alguien lo ha visto? Casi me revienta. No, no lo he visto. ¿Arriba o abajo, jefe? Ni idea, me ha asomado y me ha... Pero parecía cerca, parecía desde la base posiblemente. Entonces vamos por la izquierda. Podemos cubrirnos con humo hasta llegar al muro de la base. Sí, vamos a lo... Lanzar humo hacia donde creo que me han disparado, ¿vale? ¿Metemos unas granaditas antes? Bien. Granada. Granada. ¿Una más? Vale, una listo. Más. Ok. Explote. Bien. Que vaya otro en cabeza, ¿no? Que... Sí, tú no te pones. Si estás en cabeza, te paras. Buah. Ese está cerca, ¿no? Sí, pero no lo veo. Lanzo otra granada. Pongo 30 aproximado. Voy a granear, ¿vale? Cuidado. Vuelvo a granear, cuidado. Creo que está muy lejos. Suspendo. Vale, estoy aquí en una... Vale, vale, lo he visto. Está junto a unos baños químicos. Tumbado. ¿Está muy lejos? Bueno. ¿Y Arcasir? Ahí estás. Hay humo naranja ahí. ¿Lo ha tirado alguien? Yo no. Negativo. No.
¿Habéis tirado humo naranja a alguien? Negativo. Pues eso es que queda otro más, por lo menos. Puede ser a que yo le dispare. Puede ser, puede ser. Vale, me acerco al fuego. Voy a revisar abajo. Voy para... Voy con tipo. Hay otro FOB más adelante. ¿Podéis entrar a este, los otros? Había una. Bueno. ¿Habéis entrado a revisar? Estoy en la puerta, cuidado. Vale, no hemos revisado eso, no está bien. Aquí hay una caja médica, Avatar. No hemos revisado, cuidado. Esta está limpia. ¿Estás contigo? Vale. Hay que limpiar esto, ¿eh? Limpia. Otra, voy a ver. Limpia, limpia. Que era la última. Limpia. Aviso a torre. Eso habrá que dinamitarlo. Vale, aquí hay una caja con granadas, ¿vale? Los enemigos tienen GPS, este era un granadero que tiene también granadas. Hay granadas en 40, jefe, también. Vale, guay, voy a pillarlas. ¿Dónde está la caja médica? Ah, en la primera casa, según se entraba. Estoy aquí recogiendo cosas. Vale, tengo lanzador y también tengo el RPG de perruno, si alguien lo puede llevar. Suelto en medio. Vale, a ver, si alguien necesita sangre o cualquier cosa, que venga a donde están los recursos médicos, que se lo voy a poner. Sí, a mí me ponme. Voy a revisar que yo he cogido. Lo voy a revisar porque yo he cogido. Vale, jefe, a ver si necesitas sangre. Okay. Te voy a poner un poquito. Vale. Tienes que coger porque llevo 4 cargadores. Vale, te estoy poniendo. A ver, me voy a coger un arma enemiga también, por si acaso, de reserva. Ok, si es del 5.56x45 tengo... Tengo 3, ¿vale? Creo que he pillado de los buzos. No, yo tengo de 6.5. Si veis alguna mira o que algún enemigo lleva mira, avisadme que tengo que ir a por una, que no tengo ninguna. Ahí había fuera, había un tango que seguramente llevará. Aquí, espera, te lo voy a traer. Espera un poco más, Arcantil, para que termines con... Vale, no tenemos cargas, ¿no? Afirmo, tenemos, es recuperado de un buzo. Ah, guay, pues ahora hay que dinamitar esas municiones enemigas. Cógele de este, vale.
Yo he cogido algo de munición, te lo voy a dejar aquí dentro, ¿vale? Termina de coger la munición. Médico, estoy dejando dentro, ¿vale? Te quiero, jefe. Es una pequeña, pero mejor que nada, ¿vale? Coño, mejor que la que tengo, seguro que es. Y esto es para Perruno, digo, para tipo. Munición dentro de la caseta tipo, ¿vale? Para ti. Aquí, esa no, esta de aquí. Esta otra seguro te sirve, ¿vale? En el otro grupo. Tipo, te voy a poner un poco de sangre. Vale. Me llevo una de 500 por si acaso. Vale, lo que sí es que no sé si esto tal vez tenga que ser con temporizador, ¿sabes? Porque... Vale, pues las pones cuando nos vayamos ahí, le pones un minuto o lo que sea y ya está. Creo que no me deja, ¿eh? Voy a cambiar directamente ya de arma. Voy a ir a ver si todavía está la caja de herramientas que he tirado. Estaba aquí cerca. Porque no me deja poner... Ahora vuelvo. Y para que no haya nadie. Que si no tenemos eso. Chicos, pues vamos a prepararnos para ver si podemos cumplir otro objetivo. Vale, estoy reorganizando cargadores y estaría listo. Destruir unos vehículos que hay más al eco. Creo que me dejaba antes, pero bueno, me he equivocado un poquito. Vale, ¿qué vehículos son? En los Ifrit no hemos revisado si hay algo aprovechable. No. Tenemos aquí unos quads que se pueden utilizar, Hombre. Casi mejor usar el Ifrit artillado, si lo tengo que usar o no. ¿Pero no le ha caído el submiserado? Al artillado creo que no. Voy a comprobarlo. Nah, está... ¿Tiene gasolina? Porque tengo cajas de herramientas. Creo que no sé reparar estos vehículos. Vale, estoy herido, he abatido un al lado del Ifrit. Ahora voy a ir yo. Hijo de puta. No, no, negativo, está tumbado al otro lado, me ha disparado, estoy herido. ¿Ah, sí? Sí, fíjate si está totalmente muerto. Está abatido. Sí, está batido así. A ver si le puedes coger la mira. De Avatar. Copiado, me cargo el jefe y lo miro. Jefe, no sales de una y te metes en otra. Ya, ves, es que estos me quieren. Tiene como sí, la tuya, este creo. Este tiene mira, Avatar. Hostia, pues ya me subí al vehículo y claro. No... Ya, el otro se ha salido, ¿sabes? Se ha ido. Este tiene munición. Voy a coger el arma en un momento y ahora tienes a jefe. Este tiene munición tuya. Vale, un poquito de sangre, por favor, que me he puesto un litro, medio litro. Oh, estoy bien. Ahora te pongo.
Soy propenso a sangre. A lo mejor era uno de los que nos disparaba antes. Posiblemente. Me ha hecho asustar y, no te, y lo tenía en semi. Mi plan en principio es movernos aquí al norte, coger la cima por el otro lado y ir hacia el eco hasta un punto que tengamos observación. Y si podemos desde allí ya destruir los vehículos con el AT, pues ya hemos cumplido la misión. Intentar no acercarnos. Te voy a poner una... Ir cubiertos por la colina. Una férula que tiene roto el brazo. ¿Le habéis cogido el GPS al tipo este? Lo he cogido. Ah, espérate, yo no tengo. Yo también he cogido un GPS, ¿vale? Tengo un GPS y tengo detector de minas cerca. Si lo que sí me gustase es que alguien me ayude a llevar la caja de herramientas. Que estoy ahí muy... Te he puesto tablilla. Llevo mochila. Pero la caja de herramientas, si no sirve para nada... Es que no sé si me sirve para poner la... Pues pon la carga, te esperamos aquí y ya la dejas. ¿Dónde? Ya que... ¿Estos son los vehículos? Pues no, no, es en otro lugar. Jefe, para poner la carga no te hace falta la caja. En la munición, ¿verdad? Tienes que poner una carga en la caja de municiones que había ahí dentro. Vale, pues voy. Voy. No, está bien, así me deshago de esto. Observación desde 70, cota 71, arca, sí. Sí, más o menos. Esa sería buena, sí. Estoy poniendo temporizador, atentos. Sí, pero no es una colina muy boscosa, supongo que lo podremos ver. Por el otro lado también pueden haber y hay un montón de bosque. 30 segundos, ¿está bien? Sí, te da tiempo a salir. No sé si en el afán de sacar el equipo del buzo he dejado más cargas por ahí, ¿sabes? Creo que lo dejé en el suelo, pero no puedo asegurar. Ya tengo una. Ah, vale, guay. Vale, atentos, Pues ahora se la pones a este vehículo, ponerle una cargadora a este vehículo. Ah, y me queda otra, Porque tenemos que destruir también vehículos en el otro objetivo. Sí, pero vamos a ver si están operativos. ¿Destruyo este, entonces? Sí, también. Sin el equipo de reparación te deja poner, ¿no? Vale, pues suelto esto. Vale, un minuto, activo ya. Venga, vamos al norte. Y las barcas sí que las destruyeron, ¿no? Los compañeros. Sí. El objetivo está cumplido. Hay que tener cuidado muy al norte, que hay una zona de minas. Posibles tacos todavía por aquí arriba, o por detrás nuestro. Pues por detrás. Sube. Madre, estoy bajando, no puedo subir. Si podéis pillarlo, está distraído en mí. 150 aproximadamente. Visto. Mitad de la ¿Lo habéis abatido?
Desde 143. A mitad colina. Estoy buscando, no lo veo. ¿Estáis todos bien? Avatar, bien. ¿Tipo? ¡Hostiaso! ¡Dios, qué tiraco me he metido! Ah, jefe ya cayó también. Sí, acaban de dar. Las otras escuadras han caído, pero... Va a mirarlo el tío. Y... Uf, ahora la están metiendo. ¿Arcasil ha caído también? Sí, solo queda... Me ha dado el tarro. Avatar. Tarro. Lo estaba buscando, ¿sabes? No lo veía. Estaba una piedra minúscula. Casi me voy al vehículo. Hubiese petado con él. Vale, ya lo veo. No, 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 no. Joder, que tengo una óptica de mierda, Bastante terrible, sí. Con la nocturna y todo, o sea, fatal. Ah, y los ametralladores encima. Teníamos miras de hierro. ¿Qué? Y munición, vamos, teníamos cuatro cargadores. Yo, a mí me duró más jefe porque tiraba en semi, porque si no, me lo hubiera liquidado enseguida. Buah, yo vacío todo lo que tenía que vaciar. Es que mira qué mira lleva el cabrón este. Sí, sí, pero encima le ha aguantado 6 o 7 tiros, Y aparte uno, o sea, tiro, headshot, ¿no? Ha sido... Sí, sí, a mí, por ejemplo, falló uno, pero el segundo me reventó. Le sigue dando, ¿eh? Y morirá Avatar. ¿Qué pasa, Ricky? A la muerte directamente cuando ya estoy aquí. Saludazo. ¿Cómo vamos, Javier Gómez? También, muy bueno. El cesante es muy duro, ¿eh? No tenía dónde cubrirme, qué desesperación. Ya vi Avatar en la piedrita esa y dije, pues no, aquí los dos no cabemos. Ahora sí hemos eliminado Peña, ¿eh? Hemos aguantado. Y a Casil le ha aguantado un tiro ahí que le ha dejado turulero. Pensaba que no la contaba. Ya, he ido, te he visto ahí tirado. Era el tango cercano ese que nos hemos abatido. Yo dije que estabas muerto, ¿sabes? Estaba hurgándote los bolsillos y te has movido un poco. Menos mal. No, voy a ver si estabas con vida y ahí. Son duras estas misiones de Lucy, ¿eh? Siempre han sido duras. Al comienzo... Creo que justo por donde ha entrado la mando, nosotros alguna vez hemos entrado por ahí y nos han deleteado. O sea, headshot. Ni siquiera hemos visto qué al comienzo de la partida. Y creo que les ha pasado eso. Lo que pasa es que me da que no hemos aprovechado bien los buzos, ¿eh? Es que los buzos creo que han tenido un problema. Creo que han petado en el mismo momento que han puesto la carga, ¿no? Algo así. He escuchado. Pero si los buzos han están con nosotros. Han caído. Han caído al lado nuestro. Ah, pero los otros, porque fueron unos buzos a poner la bomba y cuando se acercaron a nosotros estaban hablando de que pusieron la carga y explotó ese mismo rato. Lo que tuvieron un problema, murieron ahí. Uno, por lo menos unos cuantos. Sí, un par de ellos. Dos caídos. Y luego los otros sí que murieron a nuestro lado porque no, es que no estaban a cubierto, ¿sabes? Y la piedra no daba para más. Enko estaba ahí, creo. ¿Ya abatió? No. Sí, lo abatió el francotirador que había, lo que no sé si hay más. Hay un momento en el que se pregunta qué hago ahora. Pues sí. Y además, ya estaba herido y él no se puede suturar. Ya. Por Dios. Nada, yo me voy a dormir. Venga.
Bueno, a que sí. Joder, la madre que te parió. Venga, pues jefe. Nos vemos mañana. Buenas Venga, noches. casi. Buenas noches. Pues ahora ese tío está por ahí. Pues Avatar todavía no está con. No, no sabe si lo ha batido o no. Está. Sí, lo he escuchado. Irme para arriba de la colina a toda velocidad, a ver si te lo va comentando la jugada. Y es de aquí para que haya cogido el detector de mina. Ah, pues mira, hostias. Están rotos esos. Joder, la arma no se ha podido desconectar, ¿no? Está allí, está arriba a la izquierda. Son dos. Oh, vienen dos, eh. Si no se va, está jodido. A ver, estarán dañados, a ver si funciona. ¿Respecto a la casa o dónde? Ahora mismo a sus 3-4, media colina. Según lo que se ha subido al vehículo. De que todo el equipo ha caído y de que me traigan aquí alguna ayuda, porque si no estoy más jodido. Lo hace muy bien, ¿eh? Va a llamar ayuda y se va a quedar ahí. Lo hace muy bien, lo mejor que ha podido hacer. Porque si va a salir ahí, lo van a matar. Muy bien, eso es lo que hay que hacer. Hacen inferioridad, puedes pedir soporte, refuerzo, aguantar la posición. Y ya está. No va a poder hacer la misión. Muchas veces nosotros vemos ya perdida la misión y nos animamos. Muchas veces también no. Muchas veces nos retiramos y decimos somos menos. Pero claro, lo damos muchas veces por sentado. Y como queremos seguir, pues decimos continuemos. O sea que una granada. ¿Qué ha pasado? ¿Se ha matado? Se ha matado. Se tiró una granada a sí mismo. ¿Pero qué ha pasado? ¿A propósito? ¿Te has suicidado sí, o qué? Sí. He hecho como que venga base a recoger. A recoger. Tiro humo a mi posición. Bueno, ha estado bien, chicos. Es una misión muy complicada. Y creo que ha dado mucha guerrita. Ha sido cortita, pero intensa desde mi punto de vista. Por lo menos con los que hemos quedado vivos hasta el final. En el último momento hemos estado agobiados. Espero que os haya gustado, que os haya hecho pasar un momentito. Mañana tenemos más. Un saludazo, un gustazo como siempre. Buenas noches. Bye bye.